Hola YouTube, ¿cómo están? Bueno, vi que están haciendo el meme fanduber en todos lados y me dio curiosidad, así es que vamos a probar. Trataré de ser lo más breve posible porque quizás llegue a ser un poco tedioso si me tardo mucho, así es que, bueno, allá voy. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo y cómo empezaste con el fandub? Bueno, yo empecé a grabar fandub hace un año, apenas. Ya conocí el fandub desde hace como 2 años, pero nunca me había animado a grabar, además de que no podía porque no tenía micrófono. Lo primero que hice fue adaptar canciones, porque me gusta mucho adaptar y que las letras queden bonitas y así. Y pues las adaptaba aunque no las cantara. Pero luego una amiga me prestó un micrófono y fue que empecé a grabar y dije, ¡guau! Me gusta esto. Y luego conseguí el mío propio. Comencé grabando con el programa Sony Vegas, que pues a mí me parece que tiene una interfaz muy fácil de utilizar y es muy, muy sencillo de utilizarlo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué micrófono usas? Bueno, yo utilizo un Samsung CO1U. Es un micrófono condensador de estudio de USB, solo se conecta a la computadora y ya puedes empezar a grabar, no tienes que instalar nada. Me salió relativamente barato, lo compré por Mercado Libre. Y pues es que, como todos creo, empecé con micrófonos de esos que compras en Office Depot, que son muy baratos, pero pues digamos que no te dan una calidad muy buena como uno quisiera. Así es que pues hice el esfuerzo y me compré este. Bueno, lo siguiente. ¿Cuál fue tu peor fandub? Yo creo que mi peor fandub fue el... creo que fue el segundo que hice. Era el de Again, de Yui. Me gustó mucho cómo quedó mi adaptación, pero creo que en ese momento no estaba preparada para cantar tan rápido y todavía no estaba tan adaptada a la canción. No me había acomodado bien, pero aún así la grabé. Y siento que no quedó tan bien como me hubiera gustado que quedara, pero bueno, esa cosa ya no la pueden ver porque me lo borró YouTube por sus derechos de autor. Pero bueno, qué bien, porque fue un desastre. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué te incomoda más a la hora de grabar? Bueno, lo que me incomoda mucho, 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 es que como vivo sobre una avenida y mi cuarto está pegado a la calle, pues se escuchan mucho los automóviles que pasan, las motos y todo eso, y a veces se oye tanto que no hay manera de quitarlo y ¡ah! Como lo odio, porque a veces estoy grabando y digo, oh, voy a repetir esta parte, no me gustó tanto como salió, y la vuelvo a grabar y la vuelvo a grabar, y cuando por fin me sale un auto o algo así. También me molesta el perro del vecino porque ladra mucho. Es que ese perro está todo el día ahí amarrado, pero bueno, el caso es que ladra y me molesta y... ¡oh! La siguiente pregunta es, ¿qué haces si aceptas hacer un fandub y no llegas a las notas? Bueno, regularmente, como varios dijeron, pues trato de llegar a las notas, pero cuando de verdad es imposible, bueno, la última vez que me pasó fue con el fandub de Rolling Girl. Adapté la letra y todo, y cuando ya la estaba grabando, resulta que no llegaba a las notas. Por Dios, es que es demasiado agudo, mi voz se cortaba, y era así como, diablos, ¿qué voy a hacer ahora? Así es que lo boté por ahí. Pero pues regularmente cuando no me sale, pues trato de cambiar el tono de la canción, o lo subo o lo bajo en la pista, dependiendo, para poder alcanzarlo. Bueno, el siguiente es, ¿qué te incomoda del mundo fandub? Bueno, digamos que ya varios tocaron el punto de que solamente hacen fandub por suscriptores y la onda. La verdad no le veo el chiste a hacer fandub porque quieres sus lectores. ¿Para qué los quieres entonces? Bueno, el caso es que yo creo que hay que hacer todo de corazón, porque cuando haces algo que te gusta de verdad, lo haces bien y las cosas van a llegar solas. Y bueno, yo creo que así incomodarme, me molesta que la gente no se tome el tiempo de repasar sus adaptaciones, ver qué le pueden cambiar, ver qué pueden hacer para que quede mejor. Hay muchas que de verdad no tienen ni pies ni cabeza, nada rima, no tienen sentido, y eso me pone furiosa. Por eso a veces que buscaba fandubs de canciones que me gustaban y decía, ah, no, así no debe ser, ¿por qué la adaptas así?
Y no sé, hay muy pocos fandubers de los que me encantan sus adaptaciones, así como... ¿Cómo buscan la manera de que las cosas rimen y sean cantables? Porque hay muchas gentes que nomás agarran y toman la letra de la traducción y la cantan así tal cual viene y como que eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién es tu fandubber favorito? Yo diría que por mucho mi fandubber favorito es Dualki. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho su tono de voz, me gusta mucho cómo canta y ha hecho fandubs así como de que... Digamos que si yo fuera hombre quisiera cantar como él, porque pues sí admiro mucho su voz y pues él canta canciones que yo no puedo cantar, porque bueno, son de niño y digo, sí puedo, pero no es lo mismo, no es lo mismo, así es que bueno, admiro a Dualki por eso, porque tiene muy lindo tono de voz. Yeah. Bueno, eso fue todo, el meme fanduet aquí se acaba, duró 5 minutos, un cachito, así es que yupi, espero que alguien lo vea. Y muchas gracias por mirar. Nos vemos después. Bye, bye.